más sencillo, el tema de la omnicanalidad o multicanalidad, aunque no considero que no son lo mismo, ahora vamos a ver alguna diferencia. Pero en términos generales, proveer servicios en distintos dispositivos es un tema complejo. Nunca más el mundo va a ser monodispositivo, como era hace un tiempo, inclusive Internet, cuando teníamos el Explorer con el 80% del mercado y todas las máquinas usaban eso y era muy cómodo para nosotros los desarrolladores de software porque tenías que hacer una sola versión. O al sumo tu preocupación era, ¿soportaremos 5.0? Ahora no. Los patrones de comportamiento hacen o muestran que las personas son inclusive multiplataforma dentro del día. O sea que en algún momento se usan más los teléfonos celulares, los móviles o los dispositivos chicos, smartphones, que nos acompañan en general durante todo el día. Fíjense las tabletas más usadas de noche, ese pico de ahí, ¿no? Y por supuesto los desktops y las PCs en general dominan el horario laboral. Pero es típico que realmente un usuario se conecte por uno, dos o tres dispositivos al mismo tiempo. Que llegó el momento de ver al cliente como tener una visión holística sobre este tema de los dispositivos y de la conectividad. Van a ver mucho este dibujito. Si ustedes buscan omnicanalidad en Google, aparece mucho esta representación circular de la cosa. Porque efectivamente, el dibujo completo es en tres dimensiones, muy complejo, múltiples dispositivos, múltiples segmentos y múltiples procesos. Hacer pensar esto de forma omnicanal, ¿no? Resolver el problema de la experiencia del cliente en forma omnicanal tiene otras ventajas adicionales. En este caso, ventajas desde el punto de vista del banco, que es, por supuesto, tener una experiencia que sea coherente en todos los puntos de contacto. Nos deja aprovechar esos puntos de contacto para cross-selling y upselling, lo que decíamos recién. Obviamente reducís el time to market porque uno tiende a compartir más y a desarrollar menos, con lo cual ese desarrollar menos redunda en menos tiempo de testing, menos tiempo de homologación y demás, pudiendo sacar nuevos servicios al mercado en días en vez de semanas o meses. Pasar las preguntas, dos reflexiones de Eric Schmidt de Google. La primera es que hoy hay 35 billones de aparatos conectados a Internet y que a la tasa que están creciendo pronto va a haber tantos que no les vamos a poder contar más. La segunda es que en dos días de hoy creamos más información que toda la humanidad hasta el 2003. Ahora quiero repetir eso. En dos días de hoy, creamos más información que toda la humanidad hasta el 2003. Imagínense las posibilidades que esto da para nuevos negocios, nuevos formatos, nuevos emprendimientos y formas diferentes de vivir, ¿no? Se está alcanzando a todos.